Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí nuevamente con ustedes, Eve Jiménez y Gloria Mendoza Pérez. bueno, es nuestra invitada especial el día de hoy. Hace 8 días tuvimos la oportunidad que ella estuvo con nosotros por Zoom, pero hoy está aquí presente con nosotros en la radio. Muchísimas gracias por todas las personitas que nos siguen, que nos acompañan, y muchas gracias a ti, Gloria, por acompañarnos. Bueno, nos Gracias a ti. presentamos. Usted nos lee, nos escucha a través de la radio Tepeaca. Nos escucha en la 89.9 FM con 2000 watts de potencia de Tlacotepec de Benito Juárez, Amozoc y Nopalucan. Atepeji de Rodríguez también nos escucha a través de nuestra app, que baja rápida y gratuitamente en tiendas virtual y de Play Store de Google. Y en minutos lo comunicamos en el mundo a través de internet en nuestra radio en línea. Nos ve a través de las redes sociales en vivo, en Facebook, Liber y desde luego en Twitter, Instagram, YouTube. Nos leen nuestros periódicos digitales www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos la empresa de comunicación líder a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión en nuestras son nuestras características. Gracias por seguirnos y compartirnos nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 11:07 de la mañana y estamos a temperatura 25 centígrados. Buenos días, y bueno, pues iniciamos con nuestro programa. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como les comentaba, demos la bienvenida a Gloria, que hoy nos acompaña. Y nos trae un tema maravilloso, nos trae algo que va a abrir nuestro corazón. Ella abre su corazón el día de hoy para llegar a esos corazones de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. A mí lo que más me ha llenado, me ha motivado estar aquí es el haberla escuchado. Y bueno, hoy nos va a compartir algo, pero vamos a entrar con un pequeño audio. Adelante, por favor, el primero. Ese. Ese. Pero stop.
hola, muy buenos días. Es un gusto poder escuchar este tema en el cual elegimos nosotros para poder compartir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Nosotros estamos al frente, pero somos un grupo de mujeres que tenemos el deseo de abrir tu corazón, abrir tus caminos, abrir esa parte de la vida que tú sentiste que se te había cerrado. Nosotros somos esa fuerza que impulsa la vida. Este canto nos habla de que las mujeres somos realmente la medicina, pero viene siendo desde el momento en que nosotros despertamos. A veces pensamos que el cantar y el bailar realmente es un deporte, pero realmente no es así. El cantar y el bailar lo que hace es sacudir las memorias de nuestro cuerpo. Al cantar y bailar, lo que hace nuestro ser, a veces tenemos enfermedades o presentamos síntomas de algunas cosas que el cuerpo físico lo expresa, pero lo que realmente está enfermo es el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, la conciencia colectiva, y entonces empieza a sentirse el desgaste en el cuerpo físico. Cuando nosotros cantamos y bailamos, hacemos que esas memorias se muevan y entonces empiecen a sanar nuestro cuerpo físico, empezamos a sentirnos mejor. En nuestra tradición, en nuestra cultura, podemos ver que las mujeres, desde toda la historia, realmente es el vientre. El canto dice, crecemos siendo niñas, sabias abuelitas, mujeres creadoras, poderosas, sanadoras. Corre en nuestra sangre, entrando en la madre, nutriendo las raíces y floreciendo en nuestro arte. A veces no nos damos cuenta que el vehículo es nuestra mamá y que desde el vientre de nuestra mamá nosotros hemos podido obtener todas las herramientas, todo el ADN, todas aquellas cosas que nos dan nuestro padre y nuestra madre para cumplir la misión en este mundo. Entonces, el útero realmente son benditos porque son portales de la vida y muchas veces no le damos la importancia. Cuando nosotros hablamos aquí en esta canción, dice, benditos úteros, portales de la vida, sanen el linaje de la historia ya vivida. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros causamos, o mejor dicho, repetimos patrones de comportamientos, a veces hay errores, a veces hay fracasos que dicen, ¿por qué me volvió a suceder esto? ¿Por qué no puedo salir de alguna situación emocional, alguna situación financiera, alguna situación que está generando ciertos descontroles en nuestra vida? ¿Pero por qué? Porque no hemos sanado la historia ya vivida desde nosotros. Entonces, lo que nosotros queremos compartirles, querido Radio Escucha, queridas personas que nos ven a través de los medios, es compartirte que sí hay formas de sanar. Sí hay formas, y habemos un montón de mujeres, un grupo de mujeres, pero también hay hombres. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos divididos desde el lado masculino y el lado femenino, y todos tenemos ese útero sagrado, todos venimos de una mamá, independientemente de la situación que tengas con tu mamá. Entonces, nosotros te queremos invitar a que abras tu corazón y que vayas al vientre de mamita hermosa y que le digas gracias, gracias por haberme traído, porque fuiste el portal para yo hacer lo que yo tenía que, mi misión en esta vida. Pues muchísimas gracias, Gloria, por todo lo que nos compartes. Nosotros, como ustedes lo saben, todos los que nos están escuchando, estamos trabajando salud y bienestar. Y sabemos que la salud no solamente viene, más bien las enfermedades no solamente vienen físicas, sino también vienen emocionales, espirituales, mentales, y son las que más daño nos han hecho. Entonces, yo me he dado a la tarea de buscar un gran equipo que me ayude a llevar esto a un final feliz,
a realmente tener resultados, porque muchas veces me he encontrado con muchas personitas que ya han estado con medicamentos, con muchos médicos y no ven mejoría. No quiere decir que porque la medicina no les está haciendo, sino que hay más allá, hay más, qué es lo que están en esas frustraciones, en esos sentimientos. Gracias a Gloria yo he venido a reconocer y a sanar, porque pues yo cuando inicié este programa yo les compartía que yo me di a la tarea de estar todo esto precisamente porque yo venía ya de muchas enfermedades y no lograba encontrar una mejoría a pesar de los tratamientos que yo llevaba, llámese de cualquier manera, de médicos, de naturistas, de había hecho de todo. Sin embargo, yo no encontraba mejoría total. Cuando yo conozco a Gloria y otras cosas que fui implementando, me di cuenta que nos hace falta algo más que la medicina. Es por eso que ahora no tan solo te comparto una manera de cómo mejorar, solo una manera, sino muchas de las que yo encontré y a mí me ayudaron, y es por eso que yo tengo invitadas y vamos a seguir teniendo, pero en lo personal sí me gustaría, Gloria, que nos comentes, que nos digas cómo es que funciona esto, cómo es que junto con la medicina, lógico, ¿verdad?, pero junto con todo este tema emocional es como ya salimos adelante. Claro que sí, mi querida Eve. Lo que hacemos es tocar las fibras, poder conectar con tu corazón y con tu mente. Que bajes todo lo que es el ego, que bajes todo lo que es las expectativas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, desde este instante te invito a que bajes todas esas expectativas que tienes para poder compartir contigo. Bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos para que nos sigas comentando de esto tan interesante. Claro que sí. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos. Radio Tepeaca. La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappé, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario, sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orishas, Berry House. Nutrióloga, bariatra, cosmetóloga Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro Tepeaca, Puebla. Orishas, Berry House. Radio Tepeaca. com. Se
Servicio de Cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231-11-1793. Servicio de Cromado San Miguel del Cromo. RadioTepeaca.com. Deportes del Campo. Ok, muy buenos días, ya de regreso su amiga Eve Jiménez y Gloria Mendoza para servirles. Pues estamos aquí con mucho gusto, ya recibiendo mensajes, saludos, muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio, muchísimas gracias. Y nosotros esperamos no solamente eso, sino que también nos hagan preguntas, se comuniquen con nosotros. Tenemos Gloria, que es un gran ser humano que en lo personal yo les comparto. Mi vida se cambió, se transformó desde el momento en que yo la conozco. Y ella me ayuda a sanar todos los linajes que yo traía, que es una parte muy importante, como lo que nos platicaba. Y bueno, dejo que ella les explique de qué se trata. Mi querida Gloria, ¿nos puedes explicar, seguir comentando, compartiendo toda esa sabiduría que tú traes? Claro que sí, es bien importante reconocer que nosotros estamos en la era digital y a través de los medios podemos recibir muchísima información, pero también hay que saberla canalizar, y eso es lo que nosotros queremos realmente, mi querida Eve, claro. Ayudarles a canalizar, empoderar a los jóvenes, empoderar a los niños, a la niñez, a las mujeres, a los hombres, a las personas adultas, porque a veces no sabemos cómo es que lo podemos guiar. Entonces, te voy a compartir quién es mi inspiración. En primer lugar, Dios. Es mi inspiración, Él es el que me guía, él siempre me ha dicho, hay ángeles ayudándote, y de hecho tenemos en la cabina nuestros queridísimos ángeles, claro, maravillosos. Que sí. Y también tenemos ángeles que nos muestran un video, un mensaje, en el cual, mi querido Chuy, ¿nos puedes compartir, por favor, el siguiente video donde podemos darles un pequeño adelanto de cómo es que podemos interpretar o ayudarnos a interpretar los mensajes que realmente viene la vida para poder cambiar nuestros linajes y lo que nos está, la historia que tenemos ahí? Si alguna vez has tenido el pensamiento de que nadie cree en ti, que estás solo con tus sueños y quizás piensan que no eres capaz de alcanzarlo, déjame decirte que si estás pasando todo esto, es que estás en el camino correcto. No eres el único, porque tampoco. Nadie creyó que la surfista Bethany Hamilton, luego de que un tiburón le arrancara un brazo, al mes estaría de vuelta surfeando. A nadie le pasó por la mente que llegaría a ser la campeona de este deporte. O que Jennifer Bryker, una niña que nació sin piernas, podría llegar a convertirse en la campeona de atletismo. Yes. A veces cuando nosotros pensamos que el mundo se nos derrumbó, cuando nosotros creemos que no hay salida, es cuando más estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque la vida nos redirecciona hacia dónde vamos. Si tú en este querido momento, querido Radio Escucha, estás pasando por una situación así, déjame decirte qué fue lo que a mí me llevó a estar hasta este lugar. En algún momento de mi vida, sufrí una noticia en la cual me decían, tal cual lo voy a comentar, la infidelidad de mi esposo, y yo sentí que el mundo se me derrumbaba porque tenía la creencia de que había fracasado en mi matrimonio. Y sin embargo, hubo una llamada, una estación de radio que en ese momento me decía, fue guiado por Dios y me dijo, háblame. Era lo único, la única herramienta que tenía yo en ese instante. Hablé por teléfono para pedir una ayuda, una guía, a qué era lo que yo podía hacer. Porque yo les había comentado que en algún momento de mi vida yo había tenido un intento de suicidio y reconocí
que no era la salida, pero no sabía qué hacer en ese instante hasta que me decidí a hablar por teléfono. Quiero compartirles que eso fue exactamente el 26 de mayo del 2009, exactamente 12 años, 12 años en los que yo me prometí que iba a estar ayudando a la gente así como a mí me ayudaron. Los ciclos de la vida son tan perfectos que a veces sentimos que eso jamás va a suceder, pero no pienses que tu mundo se ha derrumbado. ¿Cuántas veces ha sido el tiburón? Identifica ese tiburón que te mutiló. Eso es lo importante. El saber el mensaje nos dice, un tiburón te mutiló. ¿Qué fue? En mi caso, no saber hacia dónde ir, el divorcio, el qué dirán. Muchísimas cosas que eran los que no me nublaban la mente, no sabía. Ese fue el tiburón que a mí me había mutilado. Sin embargo, esa llamada a la radio me dio esa parte, ese brazo para poder salir y decir, aquí estoy. Cuando vemos a las personas que tienen discapacidad, que es más que nada una situación emocional prácticamente, yo logro verlo porque les comenté que a mi hijo lo tenía en una escuela de educación especial. Y cuando ellos empezaron a ir por sus triunfos y que cada vez les decían no podían ganar algo, en esa foto puedo ver a mi hijo, pueden ver a mi hijo con su mejor amigo, donde ellos se encuentran en la escuela y encuentran su motivación y se ganan sus medallas, donde ellos ahí pueden desenvolverse. ¿Cuál es tu campo? ¿En dónde te estás desenvolviendo? A lo mejor no es el área en la que tú te estás desenvolviendo, por eso es que no has logrado sanar ese linaje. Es importante reconocer en dónde estás parado, qué es el patrón o cuál es el patrón que a ti te hace repetir ese bucle en el que yo les comentaba la ocasión pasada, mi querida Eve. Eso es lo que yo les ayudo a transmitir. Gracias, gracias Gloria por abrir tu corazón, por compartirnos algo que sé que duele porque podemos percibir cómo se corta la voz, podemos ver desde, escuchar desde tu corazón que en este momento no sabes tu corazón, no con el afán de victimizarte, sino de ayudar a miles y a miles de personas que están en este momento, porque no sabemos qué les está sucediendo ahorita a nuestros radios escuchas. Quizás están a punto de un suicidio y escucharon esta voz, como lo dice en la Biblia, es la voz que clama en el desierto, que te dice, tienes otra oportunidad, Dios tiene algo mejor para ti, no lo hagas. O sea, es un mensaje que por algo estamos aquí, por algo estamos queriendo salvar, limpiar nuestro linaje, sanar nuestro linaje. Fíjate que yo a hoy que ya estoy en todo esto, me voy dando cuenta que tenemos no solamente nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sino todo nuestro linaje, ¿verdad? Que no ha sido sanado y que nosotros estamos a ese llamado de sanar. Lo voy entendiendo apenas. ¿Por qué? Porque en la medida de que vamos viviendo todos esos sucesos de lo que sufrimos, de lo que vivimos, nos damos cuenta que, por ejemplo, yo no soy la única, sino que hay miles de personas que están en otra situación y en las que desconocemos. Es por eso que hacemos el llamado a estas personas hoy en este día, que se comunique con nosotros y en qué te podemos ayudar. Yo fui una de las personas que yo pedía auxilio, y me lo dice Gloria, cuando yo te conocí, te estabas ahogando. Gracias a Dios, a Gloria y a la medicina que Dios me puso en mi camino, fue como yo logré sanarme a mí y luego sanar a mi familia. Y estamos en ese proceso, pero sé que estamos sanados, sé que ya estamos sanados. Entonces yo veo ahora una familia feliz, una familia unida, y eso quiero para muchos más. Entonces te agradezco infinitamente, Gloria, lo que nos compartes. Sé que tienes todavía mucho más que compartirnos. Así es, mi querida Eve. A veces cuando yo me pongo a pensar
¿Qué es lo que le voy a dejar a mi hijo? Yo quiero dejarle un mundo mejor, pero cuando yo comprendí que no puedo cambiar el mundo exterior si no cambio mi propio mundo, claro. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar. ¿Y qué fue lo que dije? Si sano yo, sano a mi hijo, pero también sano a mi mamá, sano a mis hermanas, sano a mis cuñadas, sano a mis sobrinas, sano a mis amigas, sano a mis jefas, sano todo mi entorno. Y al sanar a las mujeres, estamos ayudando a sanar la vida de cada una de las familias. Entonces, por eso es que mi compromiso fue cuando este canto me identificó mucho, porque es reconociendo a mis hermanas y compartiendo la misión. Es invitar a todas aquellas personas que sientan esa emoción, esa necesidad de ayudar o de sentirse ayudados, porque eso es, aquí están nuestras manos. Aquí estamos nosotras para decirte, sí podemos, de verdad podemos ayudarte porque ya pasamos ese camino, porque si estás sufriendo por cualquier circunstancia, aquí estamos. Habemos un grupo de mujeres que podemos impulsarte, podemos canalizar tus emociones, podemos decirte hacia dónde puedes ir encaminado. He visto jóvenes de verdad que me dicen, no quiero estudiar la carrera que me están diciendo mis papás, no me gusta, pero tengo que hacerlo. Te ayudamos a encontrar el camino correcto. A los papitos, no sé qué hacer con mi hijo que tiene una adicción, te ayudamos, de verdad te ayudamos, te canalizamos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos divinamente guiados. No se trata de una religión, quiero aclararlo, se trata de la espiritualidad. La espiritualidad es libertad de ser. Y entonces es reconocer a qué venimos a este mundo, venimos a ser felices, a encontrarnos en nuestra familia, es nuestra familia física, pero también tenemos la familia que es la familia espiritual, los hermanos que nos reconocemos en el camino. Y si tú que me estás escuchando requieres ayuda, no tengas ninguna duda en que si me mandas un mensaje y me dices, te escuché en Radio Teapeaca, por favor ayúdame, solo dime en qué te puedo servir y tenlo por seguro que a la hora que tú me mandes el mensaje, yo estoy ahí para ayudarte, sea lo que sea, hay quien te está esperando porque hiciste una llamada de auxilio al cielo y nosotros estamos aquí para poder ayudarte a encontrar esa respuesta. Gracias, gracias mi querida Gloria y fíjate que cada vez yo estoy muy feliz, muy contenta con este proyecto porque cada vez se une más personas a esto y quiero mencionarles que este proyecto nació del señor José Francisco Jiménez Villa, que es una persona que siempre está preocupándose por el bienestar de toda su gente y a gente que no conoce, pero él sabe que él quiere llegar a los corazones, quiere sanar. Y esta idea vino de él, nació de él, de ayudar a las personas. Y yo doy infinitamente gracias a Dios y al señor Francisco que nos abrió las puertas de este espacio para llegar a los corazones de todos ustedes. Así que no duden en hablar por teléfono a Gloria, al señor Francisco, o a mí. Como lo dice Gloria, sea la hora que sea, sea lo que tengas que decirnos, que pedirnos, aquí estamos, con todo gusto te vamos a apoyar. Y bueno, pues igualmente la puerta está abierta para seguirnos sumando, para seguir compartiendo. Quizás en este momento hay alguien que dice, yo también me quiero sumar a ese proyecto, a mí también mi vida me está cambiando, yo quiero sumarme a este proyecto, yo también quiero ayudar o quiero aprender cómo le hacen, qué hacen, yo también quiero dejar un legado, yo también quiero sanar a mi familia, yo también me quiero sanar. Por supuesto, estamos abiertas a recibir a toda la gente que se quiera sumar a este proyecto. No tan solo estamos compartiendo, sino también abriendo nuestros brazos, nuestras puertas, para que ustedes también se sumen a este gran proyecto de vida que tenemos, a esta misión que Dios nos ha otorgado para compartirla. Y bueno, mi querida Gloria, sí me gustaría que nos compartas. Nosotros estamos haciendo este proyecto de salud y bienestar. Como tú lo acabas de decir, ¿hay temas todavía más profundos en los que podamos ayudar a las personitas? Claro que sí. Realmente
A veces, cuando nosotros nos sentimos estancados, viene la mayor parte, siempre son emociones, pero no las sabemos reconocer. Esas emociones pueden ser desde nuestra niñez y a veces se viene presentando un patrón en el cual alguna persona está distanciado de mamá o de papá, pero no saben, y ellos, ay, yo quiero, llamo a mi papá, pero hay un área en la que no se sienten realizados totalmente. El área de cuando está afectado la relación con papá, está afectado el éxito, está afectado esa área en donde yo me puedo, proyectar exitoso, ¿sí? Porque hay una limitante. Y en el área que está afectada con mamá es en tus relaciones, en esas relaciones, como si eres hombre, ¿cómo te relacionas con las mujeres? Si te llevas mal o tienes una relación mal con tu esposa, con tu mujer, no quiere decir que tu mujer esté enojada contigo o que tu mamá haya sido una mala persona contigo. Simple y sencillamente es cuestión de percepción y de cómo es que estamos pensando que se dieron las cosas. Porque cuando Dios nos muestra realmente que no hay nada que perdonar, sino comprender que lo estaba viendo de otro lado. Yo siempre les pongo un ejemplo, pon un 6 delante de ti y a la otra persona ponla enfrente, ¿qué va a ver? Ella va a ver un 9 y tú vas a ver un 6. Y eso no significa que los dos, alguno de los dos tenga un error, sino que desde el punto de vista donde tú lo estás viendo, tiene razón de ser y también el otro. Entonces, aquí lo que nosotros invitamos es a unir a las familias, no desunirlas, claro. Sanar a las familias, a los jóvenes. A veces se sienten con alguna situación que no saben hacia dónde dirigirse y no quieren dirigirse con papá y con mamá. Entonces, ¿a quién los queremos o los podemos apoyar? Algunas ocasiones, pues no lo podrán hacer, a lo mejor no quieren exponer su caso. Pero por eso es que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Ok, bueno, nos vamos a un corte comercial y enseguida seguimos porque esta plática está súper interesante y enseguida regresamos. Gracias. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes, en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información. En calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica
con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233-4877-19 y 223-275-3048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Láser MV, diseño de interiores, corte de materiales blandos como madera, MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vidrio. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 30, San José Carpinteros, junto a Vixa Losas Prefabricadas. Teléfono 2224-510791. La mejor atención y los mejores precios en la región. Corte a láser MV, radiotepeaca.com. Hola, hola, ¿qué tal? Ya de regreso, su amiga Eve Jiménez y Gloria Mendoza. Pues aquí ya de regreso, platicando, comentándoles todo esto. Y bueno, para seguir tocando el tema, vamos a entrar a un pequeño video para que les expliquemos de qué se trata todo esto. Adelante, mi querido Jesús. En un vecindario arropado por la delincuencia, luego que le dieran una paliza para robarle su bicicleta, comenzó a practicar boxeo. Manny Pacquiao vivió mucho tiempo en la calle, muchas veces sin tener qué comer, hasta que conoció el boxeo, y su mayor preocupación se convirtió en hacer aportaciones para que muchos niños no pasen lo que él pasó en su ciudad natal. No importa qué tan locas parezcan tus ideas, no importa qué tan locas parezcan tus ideas a los demás, que ellos crean o no crean en tus proyectos, porque son tuyos. Tú eres el único que debes de creer, entender y darle forma a eso que deseas. Los hermanos Wright les decían que estaban locos, que una persona nunca podría volar por los cielos. Era algo impensable. Imagínense esa descabellada idea en esa época. Cuando John Longibert estaba creando la primera televisión, le dijeron que estaba loco. Muchos inventores prestigiosos de la época consideraron que ese invento no tendría salida. Quizás para emprender o perseguir tus sueños, una de las características que debes de tener es estar un poco loco, porque para muchos solo hay que pensar diferente al resto para ponerle el título de loco. Galileo así fue tachado por toda la comunidad científica cuando se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa. Pero qué bueno que han existido esos locos que hicieron las cosas diferentes, que rompieron moldes estipulados, sin importarle las críticas de los demás, y así obtuvieron resultados diferentes. Todos esos inventos que en aquel momento parecían auténticas locuras han demostrado ser inventos que han cambiado el rumbo de la historia de la humanidad. Pero ¿cuántas bombillas quemó Nikola Tesla antes de tener éxito? ¿Cuánta depresión, angustia e impotencia tuvo que pasar Henry Ford antes de crear su compañía? ¿Cuántos intentos fallidos tuvieron los hermanos Wright? Eso no te lo dicen en la escuela, porque al mundo no le interesa eso. El mundo no cuenta tus derrotas. No contarán que te llamaron loco. Contarán la gran hazaña que pudiste lograr. Así que creer en ti y tener fe en tus habilidades hará que tus pensamientos sean de una persona ganadora. Tener autoconfianza te permite dejar el temor para explorar cosas nuevas. Tener confianza plena en lo que estás haciendo o piensas hacer que te llevará directo al éxito es el mejor regalo que te puedes brindar. Ese es el mejor regalo que te puedes brindar. Porque cuando creas en ti, no permitirás que nadie interfiera en tus planes. No desistirás por opiniones de otros. No dejarás que nadie te ponga etiquetas. Bueno, mi querida Eve, ¿qué es lo que queremos compartir a través de este video? ¿Y cómo es que te queremos ayudar? Bueno, para empezar, a mí me llamaron loca. Muchas veces. Quizás desde niña. Tenía muchos sueños y este era uno de ellos, estar ayudando a la gente desde niña. ¿Por qué? Porque yo necesité ayuda y siempre tuve ayuda de mis hermanos, de mi padre, pero a lo mejor en su momento, como niños no lo vemos, como adolescentes tampoco lo vemos. Sin embargo, sé que en esa locura
había personas que me decían, no lo vas a lograr, Gloria, tú no lo vas a lograr, y yo decía, sí lo voy a hacer, y la prueba es que estoy aquí, y estoy aquí así emocionada, porque cuando escuché una frase de cuando tu sueño te roba el sueño, ahí es donde... No es que no puedo dormir porque las deudas o algo, no, porque mi sueño era, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer para poder impactar en la vida de los demás? Cuando me decían loca, yo decía, pero va a haber un día en el cual va a haber atrás de mí mucha gente que va a decir, gracias por haberte conocido, y no por vanidad, sino porque yo sabía que podía ayudarte. Desde antes, desde niña, si me estás escuchando y buscabas alguna persona que te iba a ayudar, quizás esa persona soy yo, que desde niña soñó que aquí estaba y te daba la mano. Por tal motivo, si alguien te ha dicho que no puedes, pero tú crees en tu sueño, tú sigue, no importa. El cómo, eso lo hace Dios. Solo tú dile, esto es lo que yo quiero, Padre mío. Yo quise, y siempre desde niña se lo dije, yo quiero ayudar al mundo. Desde mi interior hacia afuera, todo tu deseo se va a ver reflejado. Y empieza desde abajo y Dios se va a mover al mundo. Y por eso es que te conozco a ti, por eso es que conozco a don Francisco, por eso es que estamos aquí, para poder ayudar. Y esa es la parte donde si te están diciendo, alguien te está diciendo loco por un sueño, no desistas. Solo que tu sueño se vea enfocado siempre para el bien de la humanidad. Gracias, Gloria, de verdad que me dejas con un nudo en la garganta, porque realmente cuando empezamos a transformar nuestra vida es lo primero que nos dicen, ya te estás volviendo loco, porque es difícil creer y yo lo entiendo. Hace poco hubo una persona que también yo dije, pues para tu diagnóstico yo acabo de enloquecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la vida... estamos acostumbrados a la madre es dura, es regaña, porque así lo creíamos, ¿no? Porque así nos educaron. Yo acabo de entender, gracias a ti, gracias a Dios, que es el que me envió, siempre lo digo, este ángel, que me ha hecho entender que las mamás no es que no querramos a nuestros hijos, y siempre tenemos ese tema, y todos los que nos están escuchando se van a identificar, porque siempre tenemos el tema con la mamá. Es el ser que más amamos, por supuesto, pero también es con el ser que a veces decimos chocamos. Tenemos roces y no sabemos ni por qué, ni encontramos el por qué, ¿verdad? Pues porque ella lo único que quiere es educarnos, nos quiere dar lo mejor, pero como madres a veces no sabemos, no tenemos esas armas. ¿Cómo hacerlo? Es por eso que yo me he dado a la tarea de buscar, de investigar, de buscar ese auxilio para dar lo mejor de mí como madre, y ahora no solo como madre, sino compartirlo con más personas. Y realmente cuando empiezan a ver nuestra transformación, pues no lo ven, se está transformando, sino se está volviendo loca. O sea, ¿qué le está pasando? Está enloqueciendo, porque no estamos acostumbrados a que la mamá te pida perdón, a que la mamá reconozcamos en qué fallamos, cuál es el error, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, pues me doy cuenta que yo estoy transformando, pero es increíble, ya no nos creen, porque la mamá siempre es la que regaña, o sea, ¿cómo? ¿A mi mamá qué le está pasando, verdad? O la señora, ¿qué le pasó? O se está burlando de mí, porque hasta eso me ha pasado, me ha sucedido, ¿no? Se está burlando de mí, es sarcástica, porque pues no la creo, no creo su cambio, ¿no? De repente suele suceder. Entonces, cuando alguien quiere transformar su vida y le digan eso, pues como tú lo acabas de decir, no desistan, porque final de cuentas, nuestros sueños sabemos que se va a hacer realidad. ¿Cómo? Pues transformando a los demás, volviendo locos a los demás. Pero cuando ya logramos ese punto de la locura, es cuando entendemos que empezamos a ser felices, empezamos a liberar, empezamos a soltar, empezamos a mejorar nuestra salud. Es increíble, y yo lo veo, y por eso se los comparto. Desde que empezamos a trabajar, Gloria y yo, con las personas,
hemos visto mucha mejora en su salud de las personas que estamos trabajando. Aparte de lo que estamos trabajando de salud y bienestar, que tenemos un proyecto en lo que se aplica algo que también nos ayuda a la salud, pero también lo estamos complementando en esta etapa que nosotras estamos abriendo, esta apertura de una nueva visión, cómo ayudar, algo más allá, dar valor. Así es, hoy quiero darle gracias también públicamente a mi Padre Santísimo, porque Él es el que nos abre las puertas, Él es la llave, y la llave que está abriendo tu mente y tu corazón. La mente es la que hay conexión con el cielo, es donde realmente nosotros encontramos esa conexión con Dios. Y en especial quiero mandarle un saludo a Silvia García, que nos escucha desde Arandas. En la mañana me habló para compartirme el estado de salud de su hermano. Hoy en este momento pues me está haciendo saber que ya fue dado de alta. Gracias a los ángeles de sanación que estuvieron presentes ahí con ellos. Y si tú estás pasando por alguna circunstancia de salud, con mucho amor, desde aquí, si tú lo permites, le pido a mi Padre Santísimo que haga llegar a tu lado una legión de ángeles de sanación para que te ayuden en ese camino, para que a los médicos que están ahí atendiendo a tu familiar, a ti mismo, les den la luz y la guía para poder darte un diagnóstico certero. Y también que los tratamientos que tú estás tomando también corrijan el error o la enfermedad que pudieras estar presentando. A ti que estás en una indecisión para tomar algún rumbo tu vida, le pido a mi Padre Santísimo que te envíe una legión de ángeles de sabiduría para que te guíen, para que te den la dirección correcta para el plan de vida que tú tienes con Dios. Eso es lo más hermoso. Gracias a todos desde Tecámac, Estado de México, de donde yo vengo. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook, en todas las redes sociales. Yo les agradezco con todo mi corazón porque este es un proyecto en el cual todos se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes de repente podrán pensar que ahorita lo están escuchando, pero lo pueden volver a escuchar y en algún momento una frase, una palabra, algo va a tocar su corazón. Y ahí es donde empieza a obrar Dios. Ahí es donde nosotros solamente somos el vehículo, ese portal de vida para cada uno de ustedes. Vida a sus esperanzas, vida a sus órganos. Si sentías que estabas enfermo de algo y no había una parte, en estos días me hablaban los ángeles y me decían que para realmente cuando nosotros pensamos que ya hay una persona que me dice que requiere un trasplante, yo no le entendía cuando me decían un trasplante de un órgano. El órgano principal que hay que trasplantar es la mente, es el cambio de percepción, el cambio de chip, ese cambio de dirección hacia dónde estás dirigiendo tus pensamientos. Si estás en el mundo negativo, te quieres mantener enfermo, ¿qué es lo que te está enfermando? Cambia la dirección. Si quieres estar sano, llama a la salud, no llames a la enfermedad, porque Dios solamente te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Si estás pidiendo sanar, pero le estás diciendo estoy enfermo, a quien realmente estás llamando es a la enfermedad. Entonces yo te invito a hablarle directamente a quien quieres hablarle, a Juan o a Pedro, ¿no? Decía mi mamá, si le vas a hablar a la salud, pues háblale por su nombre, yo soy sano. No le vas a decir yo soy enfermo, porque entonces no van a saber quién es. Si le quieres llamar al éxito, háblale directamente al éxito y dile ven a mi vida porque yo soy exitoso. Pero si le estás hablando al fracaso, no preguntes por qué está contigo el fracaso, porque le has estado hablando en su idioma. Háblale por su nombre. Yo soy exitoso, yo soy sano, yo soy feliz, yo soy abundante. Desde ahí, desde el reconocer la palabra yo soy, que es la divinidad que existe dentro de todos nosotros, que es la creación. Por eso es, yo soy la resurrección y la vida. Si tú tienes sueños que han estado o tú pensaste que ya se habían muerto, hoy es el momento en el cual a partir de tu voz, a partir de mi voz, a partir de la voz que somos un eco de personas conectadas en el mundo,
puedes darle vida nuevamente a esos proyectos que tú sentías que ya no estaban. Muchas gracias, mi querida Gloria, y muchísimas gracias por todo lo que tú nos compartes desde tu corazón. Y pues muchas gracias. Y aquí quiero también comentar algo. Tanto como también te podemos ayudar aquí a sanar, también si estás pasando por un evento, una situación económica, también podemos generar un empleo para ti, una nueva visión de cómo seguir adelante. Sea cual sea tu problema, comunícate con nosotros, con mucho gusto te vamos a guiar, te vamos a apoyar, si está en nuestras manos, y si no, como lo hemos comentado en todos estos programas, tenemos un gran equipo, no estamos solas, tenemos un gran equipo capacitado para generar lo que sea necesario para ti. Y pues, desgraciadamente se ha terminado este programa, nos quedan unos cuantos minutos. Con mucho gusto, si alguien se quiere comunicar, estamos para servirles. Nuestros números de teléfono ya se encuentran en pantalla. De todos modos, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, les vamos a dar los números de teléfono en las cuales se puedan comunicar. Les comentamos el número de teléfono, ojalá ya estén listas, ya tengan una pluma, una hojita donde apunten el número, por favor. Bueno, números de teléfono 249-134-3006. Nuevamente, 249-134-3006. Y al teléfono de Gloria, 556-125-0415. Repito nuevamente, 556-125-0415. Estos son los teléfonos, y obviamente aquí en la radio con el señor Francisco, a quien infinitamente le agradezco en este momento por su apoyo, por ese gran corazón que tiene para ayudarnos en esta misión de vida que él se ha sumado. Más que nada es él el que encabeza esta misión. Le doy muchísimas gracias a los jóvenes en cabina que nos apoyan con mucho amor, con mucha entrega en su trabajo. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por sus saludos, y muchas gracias por este momentito que nos están regalando, y que ojalá cada semana lo compartan con más personas. Quizás en este momento hay alguien de su familia que también está necesitando de esta información, de este granito de arena que estamos derramando con todos. Y bueno, pues mi querida Gloria, ¿algo más que quieras comentarle a nuestros radioescuchas? Claro que sí, mi querida Eve. Para finalizar nuestro programa, queremos compartirles algo muy importante. No estás solo. Cual sea la situación que tú estás viviendo, todo pasa. Pero lo que no pasa son los momentos de felicidad que puedes guardar en tu corazón. No te quedes estancado pensando en la tormenta. Si no sales de la tormenta, no podrás ver el arco iris. Y yo sé que para tu vida hay un arco iris. Muchas gracias. Dios los bendice y Dios los acompaña a todas partes. Una legión de ángeles para que los acompañen por todos sus caminos. Gracias, mi querida Gloria. Gracias a todos. Que Dios me los cuide y me los bendiga. Saben que esta es una misión de vida que nosotros tenemos para ustedes. No la desaprovechen. De verdad que con el corazón en la mano les entregamos lo que traemos. Es una misión, es con mucho amor para todo el que quiera llegar hacia nosotros. Muchas gracias, Dios nos los bendiga y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Gracias.